Morena. Se va a elegir el 3 de junio, se va a cambiar, se va a renovar, más bien esa es la palabra correcta, se va a renovar Congreso Local y la candidata soy yo, una servidora, se va a renovar Congreso Federal, que nuestro candidato es el señor Rafael Hernández Villalpando, y se va a renovar la alcaldía con nuestro candidato Ricardo Agüer. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Yo les pido que vayan, que inviten a la gente, que continuemos con este cambio verdadero, con la revolución pacífica que iniciamos en 2018, para que así pues sigamos adelante con los gobiernos de Morena, sigamos así transformando Jalapa, transformando Veracruz, para que haya más calles, más seguridad, más luminarias, todo lo que queremos. Queremos dignificar de nueva cuenta a nuestra capital, queremos que Jalapa vuelva a ser la Atenas de la Cruzana, la ciudad de las flores, esa ciudad hermosa que nosotros conocimos hace muchos años, y queremos que de nueva cuenta vuelva a ser igual una ciudad bellísima con excelente clima. Los invito, no olviden salir a votar el 6 de junio. Voto parejo, voto 3 de 3, voto para Morena. ¡Viva Morena! Haremos los oficios, como este caso, que no tengamos oficio, que cada petición, aunque sea electrónica, lo vamos a hacer en oficio, y así lo recibimos para que podamos atenderlo posterior al proceso legítimo electoral, y vamos a hacer seguimiento a cada papel. No se preocupen, los que no trajeron documento y nos lo están mandando, lo vamos a imprimir, lo vamos a respaldar, señora, y lo vamos a hacer con todo. Me permito solicitar, nos va a hacer un comentario nuestra compañera, y le aprecio mucho, licenciada Rosalinda, el comentario que nos hizo. La compañera me pide un tema que ya tenían escrito de los planteamientos, lo cual, si me permite, tomen ustedes el sonido, ya lo tenemos, y entrando en la administración, vamos a hacer una comisión de trabajo permanente para ver punto por punto a partir del próximo año, y lo que no esté hecho, le vamos a dar seguimiento. ¿Les parece bien? Les cedo la palabra. Muchas gracias, Rosalinda. Yo también apoyo, porque hoy estamos en una encrucijada. O apoyamos a los que ya fueron para un proyecto que va a la privatización, o apoyamos por un proyecto que va hacia la libertad. Cada quien decide, y no dejen de ir a votar este 6 de junio. Nosotros como comité hemos estado luchando desde hace 3 años y logramos quitar a una de las dirigentes. Pero aún la cancha sigue siendo negada el acceso a los que vivimos aquí en la unidad COVID. Sabemos que la cancha que está allá atrás, frente al centro de gestión, tiene 15 años de que la raquetea. Entonces queremos que sea algo público, no sea privado. La barra del kinder del jardín de niños Trinidad Pérez invadió y tiene el edificio 30 centímetros de diferencia. Entonces toda la parte del edificio está húmeda. A nosotros nos da mucho miedo, eso lo sabrán los ingenieros, que un día esto con una cosita así se vaya a caer el edificio. Tiene años que se está pidiendo que se componga. Los tanques de agua, esta unidad tiene más de 40 años y pues ya nos hace falta que se recomponga lo que se hagan, porque son los tres que abastecen a esta unidad. La seguridad, que eso es lo que hemos estado viviendo todos los días, de ser una unidad muy segura y muy tranquila, últimamente hemos tenido robos y asaltos a las tienditas, algo que no se había visto. Las áreas verdes, tenemos muchas áreas verdes y hay abandono, pero también hay muchas áreas verdes que se han vuelto privadas y están invadidas por gente, no por privados. Las luminarias,
cambiaron unas, nos pusieron otras, pero todavía nos hace falta. Y queremos que estas soluciones sean para todos y queremos plantear que las áreas públicas sean áreas públicas, que no porque se queja a alguien y no soporta el ruido, vienen ya no permiten que los muchachos, que los jóvenes puedan disfrutarlas, hacer un exhorto para que todos podamos vivir y convivir en paz, porque aquí vivimos gente muy grande, gente mediana y gente muy pequeña, ¿no? Y los chiquitos son ruidosos, los muchachos son ruidosos por naturaleza, y a mucha gente grande le molesta el ruido. Entonces, hemos tenido muchos problemas por eso, porque aquí vienen los muchachos a ensayar y vienen y nos ponen multas, ¿verdad? Y ya no dejan que los muchachos ensayen. Entonces, el derecho y de base es que las cosas públicas sigan siendo públicas, donde todos podamos disfrutar de estos beneficios y de estos derechos. Y yo sigo exhortándolos a que el 6 de junio vengan a votar y que aquí tenemos uno de los mejores proyectos para nosotros, para nuestros hijos, y yo siempre digo para los nietos que no tengo todavía, porque estamos o nos vendemos y nos venden o nos vamos a la libertad, que es lo que significa la 4T. Muchas gracias. La verdad ya lo dejaron en la oficina. En Casa Morena. Ya lo recibí, tiene razón. Decidimos nosotros que si Dios quiere a partir del próximo año se conformen estos puntos que hablamos hace unos días y le vamos a dar seguimiento uno por uno. Es la minuta de trabajo de cada uno. Lo vamos a hacer en unidad. Vamos a tratar de unificar criterios porque venimos no a dividir. El ayuntamiento va a ser gestor de buenas relaciones vecinales, entendiendo las partes, pero desde luego generando, y ahí está el mando del nuevo gobierno, que es importante, y lo vamos a aplicar. ¿No le ponemos teléfono a don Roberto? Un teléfono a don Roberto, si es como no. Así es que muchas gracias. Nos volvemos a ver. Estamos allá que ir viendo punto por punto los que sean servicios municipales, los que sean obras, lo vamos a hacer. Un maestro trabajador. Sobran en Veracruz. Nada más hay que darles oportunidades. Los maestros son ejemplares de la escuela. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Seguimos al siguiente espacio donde nos esperan. Y vamos a cumplir con los compromisos, pero con la palabra que es principal. Muchas gracias. Buenas tardes.